incluso en un vuelo humanitario se realizaron al momento de la llegada de Ecuador pruebas rápidas. ¿Existe alguna desorganización? ¿Cuál es la postura por parte de ustedes? Bueno, ahí hay que mejorar el procedimiento, se ejecutó algo que no estaba planificado, se los hizo esperar dentro del recinto por el resultado de las pruebas y esto ocasionó una aglomeración de gente dentro de la facilidad aeroportuaria. Entonces esto es algo que ya se tiene claramente corregido el procedimiento, a la persona se le registran los datos, se le toma la prueba y se le permite salir y adicionalmente estamos pasando incrementando la cantidad de personal médico de 4 doctores que existieron en días pasados a 10 médicos para poder hacer este proceso mucho más rápido. La autoridad aeroportuaria de Guayaquil decía que obviamente existía falta de comunicación, ya entonces ya queda establecido que van a mejorar los procesos. Por supuesto, ahí hemos conversado con ellos y es preferible que salgan estos inconvenientes en este momento a que salgan cuando ya tengamos una reapertura total de los aeropuertos. No puedo reclamar ahora. Ya, déjate estar grabando ese teléfono. ¡Ey!